Hola, hola, ¿cómo estás, mi querido y adorado colectivo? Espero que estés muy bien. Quiero hablarte de algo bien particular en este momento. No voy a leer las cartas, si supieras, en esta oportunidad no la voy a leer. Es sencillamente un comentario que quiero hacerte y que me gustaría verdaderamente me pudieses responder con un comentario de tu lado, de tu parte. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Lo que vamos a hablar acá. Aquí yo voy a expresar, yo diría que en todo caso, mi opinión muy particular. Por eso te digo, no voy a leer las cartas, porque en las cartas no se opina, sencillamente se habla y se dice lo que se ve. Fíjate tú este mensaje canalizado que hay acá. Decisión final. Oye bien. Esto lo estaríamos hablando aquella persona que en el fondo así lo siente y dice, me voy de tu vida. Me has hecho mucho daño. Sé que te va a doler cuando ya no esté. Yo me pregunto una cosa, ¿es que ustedes creen que esto es posible, que esto de verdad sea así? ¿Es posible realmente que llegue el momento en que uno se harte y diga, ya me voy de tu vida, me has hecho mucho daño, ha sido suficiente, ya he aguantado bastante, así que yo sé que te va a doler cuando ya no esté? Pues déjame decirte que yo estoy completamente de acuerdo que eso puede suceder. Quizás tú vas a decir, pero ¿cómo así? Mira, muchísimas veces, y eso pasa siempre, uno en cualquier materia, en cualquier área, de amor, de trabajo, de amistad, de casa, de padre a hijo, de hijo a padre, de amigos. Uno nunca sabe lo que tiene, sino hasta que lo pierde. A veces los hijos se portan tan mal criados, que ya cuando los padres no están o cuando la madre ya no está aquí en la tierra, entonces se lamentan, ¿verdad? Muchísimo por esa pérdida. Y sabían que antes tenían mucho amor y que sabían. No sabían lo que tenían, sino hasta que lo perdieron. Ahora fíjate, en el caso de las parejas, esta persona, tarde que temprano, oye bien, mi querido y adorado colectivo, tarde que temprano esta persona va a lamentar muchísimo el haberte perdido. Sobre todo cuando te ha hecho tanto, pero tanto daño, y sobre todo cuando tú has aguantado suficiente o cuando has aguantado demasiado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí con todo esto? ¿Qué más podemos hablar? No se va a encontrar quizás una persona que le aguante como tú le aguantaste. No se va a encontrar quizás alguien que a pesar de todo quiera tapar el sol con un dedo o taparse los ojos para no ver todo el mal que te estaban haciendo. Querías tanto, pero tanto, pero tanto a esa persona, que no te importaba que te hiciera lo que te hiciera. La querías tanto, quizás por el miedo a no estar, a que de verdad le querías, que sentías que era la última persona, que era lo máximo, que era la última Coca-Cola del desierto, que después de esa persona no podía haber más nadie, porque tú mismo o tú misma cierras esas puertas. Entonces sientes que no importa que te haga la vida cuadritos, pero tú tenías que estar al lado de esa persona. Tú querías y estabas queriendo a esa persona por los dos. Querías por ti y querías de plus o de más por esa persona. Y claro, déjame decirte, nadie va a considerar una relación ni la va a valorar porque no te dejaste valorar. Porque querías tanto a esa persona y tú, yo diría que no dejaste. Yo diría en todo caso, mi querido colectivo, tú no dejaste ni siquiera que esa persona reaccionara ante nada, porque tú le estabas brindando absolutamente todo. No dejabas que pensara esa persona, no dejabas que pensara que en algún momento si tú ibas a estar fuera o si ibas a faltar, esa persona no lo pensó. Tú no dabas chance a que esa persona lo pensara. Esa persona era o tú eras obvia para esa persona en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Que llega el gran día, llega el gran momento, el verdadero momento de tu vida.
llega verdaderamente el despertar a tu vida. Abres un día los ojos y después de tanta lucha, de tanta incomprensión, de tanto dolor, de tanta angustia, de tanta llevitrae, de tanta infelicidad, llega el momento en que abriste los ojos, te quitaron esa venda que tenías en los ojos, esa nube gris que estaba atravesando o que estaba delante de ese sol radiante, se te ha caído, esa nube se desapareció y empezaste a ver claro ese día. Ese día empezaste a darte cuenta que tú sí que vales, que tú te estabas era devalorando. Y te voy a decir algo, no es esa otra persona quien te estaba devaluando, eras tú misma o tú mismo que te estabas devaluando. Entonces llega el momento en que tú dices, es verdad, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? Yo me estaba devaluando, así como se devalúa una moneda, devaluando poco a poco delante de esa persona. Y esa persona cada día adquiriendo más valor delante de ti, ¿verdad que sí? Es justo que esa persona adquiera delante de ti muchísimo valor, que sea prácticamente inalcanzable y que tú, dando todo lo que estabas dando, te estés devaluando cada vez más en frente de esa persona. No es justo. Pero todo tiene su momento. Todo en esta vida tiene su momento. En algún momento la gente se da cuenta de lo que está haciendo. Y quizás, perdóname, pero quizás tú te dabas cuenta, pero no querías aceptarlo. Antes de quedar solo, sola, preferías aguantar palo gallinero, palo cochinero contigo, ¿verdad que sí? Ahora llega el momento en que por obra y gracia del Espíritu Santo, mira, bien sea porque alguien empieza a abrirte los ojos tranquilamente, bien sea porque empiezas a escuchar mensajes en el internet de autoconciencia o de capacitación de conciencia, empiezas a darte cuenta de muchas cosas o terminas por caer al fondo. Puede ser también caíste a fondo y ya de ahí no podías pasar. Y te das cuenta verdaderamente que esa persona no era para ti en ningún momento. Pero te voy a decir algo. Quiero que lo sepas y me vas a decir, esta persona, esta Carmen se volvió loca. No le he hecho la culpa a esa persona. Honestamente, no. La culpa te la he hecho a ti. Porque tú no te supiste valorar. Tú no supiste valorarte a ti mismo o a ti misma. Tú no supiste quererte realmente. Tú no supiste ver el valor que tú mismo tenías. Y tú mismo o tú misma te estabas devaluando delante de esa persona. Si tú pasas por la calle y vas a comprarle a un buhonero, ponle tú, algo de comer, es esa persona la que pone el precio. No eres tú quien lo pone. Es esa persona que lo pone, ¿verdad? Tú te estabas poniendo un precio, tú te estabas poniendo un valor ínfimo al lado de esa persona. Todo con tal de que te compre, para que no se vaya. No le hiciste para nada la vida cara para que esa persona no se vaya. Se lo estabas dando todo en bandeja de plata, prácticamente regalado. ¿Es eso justo para ti, mi querido colectivo? Yo me pregunto. Entonces, decisión final. Me voy de tu vida. Llegó el momento en que abriste los ojos. Me has hecho mucho daño. Aleluya, por fin te diste cuenta. Y sé que te va a doler cuando ya no esté. Y ese sé que te va a doler cuando yo no esté. Eso es muy verdad. Algunos dirán, si se portó tan mal, ¿por qué le va a doler? No. Es que no es por ahí que va la cosa. Es que esta persona estaba tan acostumbrada a hacer contigo lo que le daba la gana, que cuando se busque a alguien que no le aguante dos pedidas y un te quiero, esa persona se va a dar cuenta que eras tú realmente la persona que realmente le quería. Sí que te lo digo. Entonces, valórate desde el primer momento. No esperes a que esta decisión final se haga cuando ya de verdad te ha hecho la vida cuadritos. No esperes que esta decisión final sea cuando de verdad ya estás, como decir, en la bancarrota. No esperes a tomar esta decisión final cuando ya de verdad estés más desgastado que un trapito de limpiar el piso. ¿Me estás entendiendo? Te lo tengo que poner así de esa manera
para que lo empieces a comprender cómo es. Valórate. Y la culpa no es de la persona de la que da el trancazo. La culpa la tiene la persona que le dio el palo para que dé ese palazo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, si tú le estabas dando las herramientas a esa persona para que te devaluara, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya porque no supiste poner valores, porque no pudiste poner un hasta aquí, porque no supiste desde el primer momento que hay que valorar a la gente y que tú tenías tus propios valores. Nadie, absolutamente nadie va a querer estar contigo si tú no te sabes valorar. Perdóname que te lo diga. Si tú estás aferrándote a cualquier cosa solamente por el hecho de no estar solo o sola, sino para que te quieran, ¿qué manera de querer es esa? ¿Qué manera de querer era la que tú tenías con esa persona que no te valoraba? Ninguna. Solamente el hecho de estar allí, de decir tengo a alguien, que a la larga no tenías a nadie. Creo y espero estar bastante clara con lo que dije. Aleluya. En verdad, felicitaciones si tomaste esa gran decisión de irte de su vida, porque ya te hizo muchísimo daño y sé que le va a doler y tú sabes que le va a doler. No será ahorita, no será mañana, no será pasado, pero va a llegar el momento, oye bien, en que tú sales airoso ya, eso sí, con más cicatrices y más cortadas que nunca, y cicatrizando, por supuesto, pero esa persona va a empezar a lamentar mucho el haberte perdido, el haber perdido el amor de verdad. Así que ya sabes, esto fue una lección de vida que el universo te mandó, que el destino te mandó, que tu ser interno te ha mandado para que aprendas. Esto es un para qué, no por qué. Ahí te dejo pues con esta reflexión, con esta, yo diría, con esta sí, esta reflexión, yo diría que eso es una reflexión para que todos aprendamos. Y nos estamos viendo en un próximo video. Recuerda, esto fue sencillamente mi opinión muy particular. Esto no tiene que ver con tarot, no tiene que ver con nada. Es sencillamente una opinión que sí me gustaría, pues, que tú hicieras tus propios comentarios. ¿Te parece que verdaderamente tenías que valorarte? ¿Es que eres tú quien tiene que valorarse o es otra persona quien tiene que valorarte? ¿Es que eres tú quien tiene que dar un hasta aquí o tienes que esperar a que la otra persona haga o dé un hasta aquí por ti? ¿Ah? Ahí te dejo un besito y nos estamos viendo pues en un próximo. Bye bye.